Oye, Pancho. ¿Qué pasa? Te llaman por teléfono. Ya sé, me llaman por teléfono. No me tienes que gritar. Este viejo está más gordo que una langosta. Diga. ¡Diga, diga! ¡Isolina! ¡Ordulia! ¡Lola! ¡El viejo! ¡Sí, papadito! ¿Qué pasará? Es el papá de Lola. ¡Papadito! ¿Qué pasa, papadito? Tenemos que buscar al médico enseguida. ¡Ay, mamacita! ¿Qué tiene, mamá? El niño se ha puesto muy malito. ¿Tiene, Rolandito? ¿Qué tiene? Ah, no sé. Rolando dice que hay que buscar al médico. Pues hay que buscarlo enseguida. Sí. ¿Qué haces aquí, Pancho? Están atrasando la producción. ¿Tienes que salir? Es el sobrinito de nosotros. Parece que está muy malito. Bueno, a mí me da mucha pena, pero hay que trabajar, ¿no? ¿Pero cómo vamos a trabajar? Tenemos que ir a buscar al médico. Usted no tiene sentimiento. No voy a parar la langostera porque tú tengas tu sobrinito enfermo. Enfermo no, que está muy grave. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos vamos? Nos vamos. Claro que nos vamos. Y se van desde cuántos días. Haga lo que quiera. Inhumano. ¿Qué se habrá traído a este hombre? Vamos, que hay que trabajar. Pero de vez en cuando también tiene lo que sentir. Lo mejor es que yo vaya al hospital. Lola lo busque por la calle Real. Y tú, Isolina, vas a avisarle a mamáita. Está bien. ¿Y papadito por dónde lo va a buscar? Papadito, ¿qué tú vas a hacer? ¿Eh? ¿Que por dónde vas a buscarlo? Déjeme, déjeme a mí. El pueblecito natal, con su tipo espiritual, ella va haciendo el taller, con la bata remangada. Ay, Isidro, qué preocupadas estamos. ¿Qué pasa? Nos avisaron que Rolandito está enfermo. ¿Rolandito qué tiene? No se sabe. No te preocupes, boba, los muchachos siempre tienen algo. Es que parece que está muy grave y no encontramos al médico por ninguna parte. Todos a la granja La Victoria. Toros, vaqueros, caballos y música. ¿Qué pasa? ¡Ten cuidado! ¡Ahí está papadito! Aquí no hay ningún médico. Dígale que es Pancho el langostero. Le he dicho que no está, señor. Es para que vea a mi nietecito, que está muy enfermo. Está bien, pero no está. Ah, gracias. Yo lo espero. ¡Oiga! Qué viejo más bicho ese. Seguro que lo encontró. Ven, Lola. ¡Oiga! Este hombre no oye. ¡Qué salación! Ese es Pancho el langostero. Voy a ver qué quiere. Debe tener algún enfermo en su familia. ¿Pero te vas? ¡Qué fatalidad la mía! Isidro. Isidro. Dime. Isidro, ¿quién vive ahí? No te ocupes de eso. Es una prima del médico. Ahí vienen, corre. Espérate, espérate, ven acá. Cuidado, que viene la máquina. Vaya, ya se fueron. ¿Te vas a quedar un ratito conmigo? Ay, Isidro, de día es muy peligroso. Si nos ven y se lo cuenten a mamita, nos mata. Un ratito nada más, chica. Y además, si nos ven, ¿qué? ¿Nos vamos a pasar la vida escondiéndonos? Ten paciencia, amor mío. Ay, Dios mío, se nos muere. Le prometí a San Lázaro que si el niño se cura, lo voy a llevar al rincón. La culpa la tienen esas mujeres. Han hecho ese niño como si fuera de papel. Que si los microbios, que si la tierra. La tierra no hace nada, chica. Ustedes se criaron en la tierra y mira qué saludables son. Estate quieta, muchacha, almorzamos después. Abuelo, apura la mula. Que la reviente. Bájate, niño, que el doctor ha venido a verte. Vamos, no seas desobediente. Váyanse, yo no me quiero bajar. Rolando, sube a buscarlo. Voy a traer la escalera. Yo quiero coger aquel aguacate que está allí. ¡Rosa! ¡Hay novedad! ¡Rolandito, que está muy malo! ¿Qué tiene? No sabemos, vamos para allá. ¡Que no sea nada, vieja! Vete, vete para allá. No te vayas para que tú veas. Tú eres muy pesado.
Qué pena me da con usted, doctor. Pero no hay quien lo mantenga en la cama. Figúrese. Vamos. Ahí se da. Va. No seas majadero, chico. Yo no me quiero inyectar. Ah, si nadie te va a inyectar. Tú eres muy mentiroso. Ay, mamajita. Rolandito se muere y no está bautizado. Ay, muchacha, no digas eso. Son unos abandonados. Tanto cuidado con una cosa y no le importa si el niño va al limbo. A lo mejor esto es un aviso de que hay que bautizarlo enseguida. Ay, Lita, ¿qué tiene el niño? No se preocupe, Rosa, no es nada. El médico lo está reconociendo ahora. Ay, Amalia, cómo ha sufrido, vieja. Está muy malito, chica. Yo pensé que el niño se iba a morir. Ay, no digas eso. Imagínate yo que vivo pendiente de él. No es nada. Pero que estábamos desesperados. ¿Y Lola? Se quedó por el pueblo buscando al médico. ¿Qué tiene, doctor? Es un simple catarro. No es nada. ¿Qué tiene, Rolando? Nada, catarro. Ay, qué bueno, tan preocupado. Ave María, venga, Carlos. ¿Qué le están haciendo al niño? ¿Por qué lloraba ese niño lindo? Que le pasa cielo y la vida. Está bravito. Oiga, con eso te marcho. ¿Cuánto le agradecemos que haya venido, doctor? Cuando llora. Rolando no quería llamarlo, pero en los niños cualquier cosa puede ser peligrosa. Sí, claro. Mire, déle esta medicina. Gracias, mañana le voy a mandar una cesta de mangos y unos huevitos. ¿No podría mandarme también unas malangas? ¿También? ¿También unas malanguitas? ¿Cómo no? Bueno. Mira que está grande, Lita. Enorme, está grande. Oye, Lita, este niño hay que bautizarlo. Rosa, pero usted sabe cómo es Rolando. Amari, ¿tú no crees que esto ha sido un aviso? A este niño hay que bautizarlo. Tú sabes que si Rolandito no está bautizado, es por culpa de tu hijo. Hace 4 años que se lo estamos pidiendo. Sí, es verdad. Pero miren, esta misma noche voy a tratar de convencer a Rolando, ¿eh? Vamos ya. Déjame un ratico más, chica, no seas mala. Vamos, chico, no seas dormilón. Rolando. Voy a pedirte una cosa, pero me tienes que prometer que me vas a decir que sí. Eso es una cañona. Es que yo lo deseo tanto que tienes que complacerme. Bueno, me arriesgo. ¿Qué quieres? ¿Vamos a bautizar a Rolandito? ¿Qué? Ya me lo prometiste, no te puedes echar atrás. ¿Esas son cosas de tu madre? Pues mira que no, que tu mamá también quiere que lo bauticemos. Bueno, ellas no tienen que meterse en eso. Ay, no seas terco, chico, si todo el mundo lo hace. Cada uno hace lo que cree. Y yo no creo en esas boberías del bautizo. Siempre me dices lo mismo, pero yo sí creo en el bautizo. Viejo, ¿qué trabajo te cuesta complacerme?
Está bien. Ya yo sé cómo tú piensas y lo que yo significo para ti. Ven acá, chiquita. Si quieres bautizarlo, bautízalo. A mí me da igual. Ay, eso sí que va a ser un lío. Seguro que Rosa y mamaíta van a querer nombrar distintos padrinos. ¿Por qué no los nombramos nosotros? ¿Quiénes tú quisieras que fueran? A mí me gustaría para madrina mi hermana Lola. Y para padrino Isidro. ¿Yo el padrino? Sí, tú mismo. ¿Quién? ¿Este? Este va a enseñar a empinar el codo al muchacho antes que aprenda la vocal. Sí, sí, pero primero le voy a enseñar a domar caballos para que sea el mejor vaquero de toda la isla. ¡Cállalo! ¡Richard ha desaparecido! Richard es hijo del ganador del premio campeón internacional del Canadá en 1961. Con clasificación extra excelente, Rosa Fe Signe. Además, es nieto de ABC, Reflection Sovereign, y de la vaca Yemima, y tataranieto del emperador del Monte Victoria. Este toro tiene la sangre más azul que la reina Isabel. Bien, vamos a ver cómo ocurrieron los hechos. Los hechos ocurrieron cuando lo llamaron a tomar café. Si te cuidaran a ti como cuidamos a Richard. Deja, deja, para la vida que lleva Richard es mejor que no me cuiden. Este nunca ha visto una vaca de cerca. No, y el día que se empate con una vaca se muere. Caballero, Richard es muy joven todavía. Joven para eso. Y para la inseminación no, ¿eh? Eso de la inseminación artificial debe ser durísimo con los toros. ¿Y para las vacas? ¿Tú crees que algún día haga lo mismo con los hombres y con las mujeres? Se lo creyó. Vamos, vamos, que ya está. Sí, bueno, muchachos, el domingo tremendo fiestón en mi casa. Cerveza por la libre. ¿Se ahogó tu suegra en el río? No, Isidro va a ser mi compadre. Voy a bautizar a Rolandito. La culpa es nada más que mía. Yo soy el responsable de ese toro. No hubo mala intención, solo un descuido. No comprendo cómo se demoraron tanto que no vieron salir ese animal. Compañero, eso tiene su explicación. Porque nos entretuvimos hablando del bautizo. ¿Qué pasará? Buenas tardes. ¿Qué se les ofrece? Queríamos hablar con mi hijo Roland. Por favor, esperen un momento. Estamos en asamblea aclarando un hecho muy grave ocurrido esta mañana. Si lo desean, pueden quedarse. Gracias. Siéntate aquí, papá. Pero exactamente, ¿qué fue lo que hizo Richard? Bueno, es que esa es la parte más confusa. ¿Cómo estaba cuando lo encontraron? Bueno, estaba acostado en la hierba. Parecía como si a todo hubiera sucedido. Se veía bastante cansado. ¡Vengan! ¡Aquí está! ¿Y no revisaron las vacas? Bueno, es que eran muchas. Y todas parecían contentas. Rolando, ¿tú crees que sí? Bueno, a mí me da mucha pena, pero yo creo que sí. Compañero, nosotros aceptamos nuestra responsabilidad. Pero ustedes deben comprender la sorpresa que nos dio la noticia del bautizo. No, y sobre todo, saber que Isidro iba a ser el padrino. ¡Pídelo la palabra! Para soltar el paquete. Nadie hace eso por maldacho. Estate quieto. Diga, señora. Yo quería decir que bautizar a un niño es una responsabilidad muy grande. Un hombre que deja al toro hacer cosas con la vaca, igualmente deja al niño hacer cosas indebidas. Por eso yo propongo que como sanción se le prohíba en sí de bautizar al niño. ¡Apoya la proposición! ¡Protesto! ¡Oiga, oiga! ¡Eso sí que no! ¡Eso sí que no! ¿Quién se tiene que meter? ¡Bandolero! ¡Compañero, silencio! Por favor, compañeros. Compañeros, el único asunto que hemos venido a tratar aquí es el del toro Richard II. Pero si alguien quiere hablar, que pida la palabra. Compañero. A mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cállate, papadito. A ver, Felipe. Compañero, yo creo que la sanción que se nos va a poner debe ser a todos por igual.
Aparte de eso, si Isidro se demoró fue por la alegría que le dio al saber que iba a ser el padrino de Rolandito. Dime tú. Yo creo que la señora tiene razón. Yo creo que sí que tiene razón también. Vamos a deliberar. Vamos con sí, mi amor, vamos con papi. Venga, nuestro padre. Estaba loco por ir contigo. Bien, compañeros. Hemos decidido que la sanción debe ser a todos por igual. Y esta es, que los culpables siembren 3 cuartones de pangola. Yo protesto. ¿De qué? De que no se ha entendido la profesión de esta señora, de que Isidro no sea padrino del niño. Compañero, este es un problema familiar y nosotros no debemos... Administrador, ese es un problema de todos. Porque Isidro y Rolando son buenos compañeros de nosotros. Eso es una injusticia. Deben discutirlo aquí. Sí, lo correcto es que se discuta. Silencio, silencio. Bueno, el compañero secretario del sindicato quiere decirles algo. Yo creo que es justa la petición de los compañeros. Por eso, debemos resolver en esta asamblea el problema del padrino de Rolandito. Gracias, gracias. Ya, ya. Bien. ¿Quiénes quieren hacer proposiciones? Diga, señora. Yo creo que el padrino de mi nieto debe ser una persona que lo pueda orientar bien en la vida, con sus consejos y con su ejemplo, que tenga solvencia económica para que lo ayude en el momento que lo necesite y que sea moral y respetable. Estas cualidades son las que adornan a mi cuñado Valeriano. Tiene usted la palabra. Efectivamente, mi consuegra tiene la razón cuando dice que el padrino debe ser moral, respetable y que lo pueda ayudar moralmente, pero no solvente económicamente. ¿Para qué? En estos tiempos en que nuestro Estado socialista nos ampara a todos económicamente. En cambio, el padrino debe ser pinero de nacimiento, para que esté cerca de su ahijado. Y no sea como eso, que vienen de Cuba, se aburren, se van y más nunca vuelven. Por eso propongo a Pancho, mi marido. ¡Ay, no, no! ¡Ese hombre no puede ser! Pido la palabra. ¿Para una proposición? Sí. Habla. Si el padrino debe ser moral, respetable, que lo oriente por el buen camino y además pinero de nacimiento, yo propongo el compañero delegado de la JUSEI. Así que han decidido bautizar. ¿Y cuál es el problema? El problema es el padrino, Acosta. Pero no lo digas así, Rolando. El padrino ya no es ningún problema. Si te refieres al delegado. Deja, Rolando. Bueno, yo no quiero decirle que él sea un problema. Perdone que nos interrumpa. Ahí está el presidente de los CDR. Quiere saber si la reunión de los organismos de masa de Santa Bárbara es para esta noche. Espera un momento. ¿Está gordita? Dile que se suspendió para el sábado por la tarde. Muy bien. Se suspendió para el sábado por la tarde, de nada. Adiós. ¿Qué quiere decir que yo no soy un problema para usted? Bueno, de verdad, mi... ¡Permiso! Es un acuerdo que tomamos en la asamblea, compañero. ¿Qué asamblea? ¿La que hicimos cuando se escapó el toro? No, Felipe, chico, no me tengo de todo la... ¡Déjame explicarle, delegado! Dime, Rolando, ¿de qué se trata? Mire, Acosta... Un momentico, por favor, perdone que los interrumpo otra ¿Qué vez. Pasa ahora, Proserpina? Acosta, la federada de Santa Ana, pregúntame. ¿Se podrá asistir a la graduación de las compañeras campesinas? Sí, sí, dile que no faltaré. Está bien. Dice que no faltará. ¿Qué me decía, Rolando? De nada. Bueno, Acosta, lo que pasa es que tuvimos muchas discusiones acerca de quién debía ser el padrino de Rolandito. Pero ya estamos todos de acuerdo en que el mejor padrino es usted. ¿Quién? ¿Yo? Sí, delegado. Pensamos que usted podría ayudar mucho al niño el día de mañana. Además, Acosta, usted es pinero como el niño. No puedo decir que no. Y ese es un acuerdo de la asamblea. Claro. Compañeros, a mí me gustaría complacerlo, pero creo que no soy el más indicado. Diga, un momentito, a mí me falta favor, el tiempo. ¿Oigo? Sí, tengo muchas responsabilidades. Compañero, parece que usted le está... Perdónenme. Acosta, ahí está el responsable de los baños termales de Santa Fe. Dice, si lo espero, viene más tarde. Sí, sí, dile que me espere un momento. De veras que no puedo, compañero. Mire, Acosta, nosotros sabemos que usted tiene muchas ocupaciones, pero el bautizo es un rato en la iglesia y nada más.
Después, si quiere, no va a la fiesta. No es solo el día del bautizo, Rolando. Después hay que atender al niño. Y yo no tengo tiempo de atender ni a los míos. Además, Rolando, la verdad es que yo no lo puedo bautizar. Porque figúrate, chico, yo no soy católico. Pero Acosta, yo tampoco. No seas malo, chico. Después llamó otra cervecita. No, no, ya está bueno. Mira que el delegado de la FUSEI va a entrar en la familia. A lo mejor me nombras jefe tuyo y te voy a llevar recio, recio, recio. Pero es que tú estás fuera de época. Tú no sabes que aquí ya se acabaron la influencia. ¿Un refresco? Camina pa'l chapeado. ¡Alabao! Vamos, abuelo, no seas relambido, mire que se va a morir. Niña, si lo que yo quiero morirme es de un gustazo. Ya esto del bautizo me tiene muy cansado. Ahora hay que empezar de nuevo otra vez. Ay, no, pero piensa que lo hacemos por aquí. Lola, ven, siéntate aquí con nosotros. Racho, tú sabes que no puedes tomar. Sí, yo no estoy tomando nada. ¿Por qué se la vende? No, un momento, que yo soy gagago, pero no y. Vaya, abuelito, a coger el sol. ¿Y a usted qué la vende? El sol, mira que esto. Siéntate ahí. Tú sabes que no puedes tomar. Yo no estoy tomando nada. Yo no tomo nada, cállate, muchacha. Rolando, mijito, como Acosta no quiso, ahora tienes que nombrar un nuevo padrino. ¿Tú no crees que tu papá y yo debemos bautizar al niño? Rolando, piensa que Lita es la madre y que esto lo debemos decidir la mujer. Rolando, hoy, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo porque esto va a terminar mal. Me voy a trabajar. Y ustedes, escojan al que quieran. ¡Rolando! Pues si Rolando no quiere escoger los padrinos del niño, entonces lo hará Lisa. Ah, no, Amalia. Nosotros también tenemos derecho. No seas egoísta, Amalia. Que Lita escoja la madrina y yo escogeré el padrino por Rolando. Lita oirá los consejos de su madre. Óyeme bien, Amalia. Yo soy tan abuela del niño como tú. Me ofendiste, Rosa. Me llamaste egoísta. Ay, mamá, Rosa no quiso ofenderte. Bueno, perdóname, que tu hermana sea la madrina, vaya. Pero Pancho debe ser el padrino. Lita hará lo que yo diga. Valeriano será el padrino. ¿Qué dices tú, Lita? Ay, Rosa, pues... Mira, mami. ¡Habla, Lita! ¡No consiente mi hija! ¡Vuelve a ver, Amalia! ¡No soportaré tus insultos! ¡Vámonos, Lita! ¿Y qué quieres, vieja cacatúa? ¡Que me caiga con una piedra por dentro! ¡Cacatúa yo! ¡Sinvergüenza, malagradecida! Mami. ¡Ya se te olvidaron los 100 pesos que te presté cuando cogieron preso a Pancho! ¡Mami! ¡Degenera! ¡Vaca vieja! ¡Todo el pueblo sabe cómo tu marido ese dinero para comprar la casa! ¡Aguántale, chico! ¡Valeriano! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, no te asustes, no pasó nada. ¿Entonces por qué me despiertas? Dormías como si estuvieras muerto, me asustaste. Oh, ahora me va a doler la cabeza. ¿Quieres tu ergofeína? Sí, dame una pastillita. ¿Te acordaste de todas mis medicinas? Sí, Dianita, trae un vaso de agua a tu papá. ¡Aguanta, sube la bandera! Sí, aquí están todas. ¡Están trabadas! La digitorcina, la reserpina, la orotropina, la benadirina por si te da la alergia. Las grajeitas azules que le mandó el médico para tenerte al corriente. Ya la isla se ve desde la proa. ¿Es la primera vez que vas a la isla? Sí, ¿y tú? No, yo nací en ella. Es bonita, ¿verdad? Sí. ¿Tú viajas con tu papá y tu mamá? ¿Y tú cómo lo sabes? Es que estuve dando vueltas por la cubierta. Ah, me estuviste vigilando. Bueno, vigilándote no, te estuve mirando. ¿Y tú miras a todos los pasajeros del barco? Solo a los que me interesan. ¿Acaso yo te intereso? Sí. ¿Por qué? Nada más que para estar contigo
igual que tú deseas estar conmigo. Que yo quiero estar contigo. ¿Por qué tú dices eso? A ver, ¿por qué viniste a la prueba? ¿Y tú piensas que yo he venido por ti? Claro. Ah. En ese avión deben ir los hijos de Amalia. Van a llegar a la isla antes que nosotros. Bueno, yo prefiero llegar tarde, pero seguro. Seguro que en ese barco va el cobarde de Valeriano. Que no monten avión ni por lo que dijo el cura. Perdone, padre, es un decir. ¿Usted es el párroco de la isla, padre? El mismo, sí. Ah, entonces usted es el que va a bautizar a nuestro sobrinito. ¿Este niño? No, padre, este es hijo de nosotros. ¿Y ya está bautizado? Es el hijo de mi hermana, la que vive en la isla, de la familia de los Carvajal. Ah, ¿cómo no? Si yo conocí a su padre, que en gloria esté. Él era notario. Así que ustedes son hijos de Amalia. Ella es una dama muy distinguida, católica. Es presidenta de la Liga de la Isla. Así que al fin van a bautizar al niño. ¿Y usted no le habían avisado, padre? Yo solo voy a la isla cada 15 días. Imagínate, estoy haciendo el trabajo de cuatro padres a la vez. Tengo que atender la parroquia de la isla, la de Caimito, la de Aguacate y la de Manguito. Buenas, ¿cómo están? ¿Al barco camaronero ese? ¿Qué es un barco camaronero? ¿De qué camarones? ¿Ah? Ahí están. ¿Quién? Tan pesa. Ay, qué belleza de paisaje. No seas tan poca vergüenza, hombre. ¿No tienes que saludar? Parece mentira, después de lo que nos hicieron. Pero si yo estoy saludando a Alita. Ese es igual que su madre. Ahí están. Vayan para allá. Buenos días, señora. ¿Qué tal, Isidro? Acuérdense que mañana es el bautizo. Iré de todos modos a pesar de lo que usted me hizo. Vamos, que no es para tanto. Yo le iba a demostrar que sí sirvo para padrino. Si yo lo sé, lo que pasa es que yo quería que fuera mi hermana y mi cuñado. No, no le pasa nada. ¡Eh, mira! Te espero. No te muevas, te voy a tirar una foto. No, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué dicen mis hermanitas? ¿Qué? ¿Vinieron a esperar a los soviéticos? Parece mentira, Rolando. Así es como te ocupas tú de nosotras. Niña, ¿tú no ves que se ocupa solamente de la familia de su mujer? ¡Qué barbaridad! ¿Tú no sabes que hoy viene tu hermano Benito? ¿Cómo voy a saberlo si no me lo han dicho? Claro, tú nada más te acuerdas de lo que te conviene. Con las glorias se olvidan las memorias. Thank you.
mejor está dentro del barco. Ay, Isidro, mamá está como loca. Figúrate que quería secuestrar a Valeriano. Y yo estoy como loco por culpa de ella. La suerte fue que logramos convencerla. Lola, te quiero. Y yo a ti, Isidro. ¿Pero qué hacer? Vamos a fugarnos. ¿De verdad, Isidro? Nos iremos para Cuba. Si mamá nos agarra, nos mata. Pero yo no la aguanto más. Mañana estarán con los ríos del bautizo y no se darán cuenta. Prepara tus cosas, que yo te esperaré a las 10 de la mañana con los pasajes del avión en la esquina de Albacarne. Está bien, pero no me embarques. ¿Pero cómo te voy a embarcar, mi vida? ¡Lola! ¡Descarada con este sinvergüenza! ¡No, no le pegue! ¡No le pegue! ¡Le prohíbo que le pegue! ¡Le prohíbo que le pegue! ¡Abusando porque es una mujer! Porque si es un hombre, me la como. ¡Me la como con mi madre! ¡Ni 10 hombres como tú pueden conmigo! ¡Mariquita! ¡Ay, qué rico! Me da mucha pena contigo, Isabel. Pero como somos tan amigas, yo quería pedirte una cosa. No tenga pena, Amalia, dígame. Tú sabes que con tantos líos como tengo preparando la fiesta, no me alcanza el tiempo para nada. Ay, pero va a ser una fiesta de lo más linda. Sí, pero Lita y yo solas tenemos que atenderlo todo. Ah, si usted quiere, yo puedo ayudarla hasta el lunes que empieza a trabajar en la langostera. Está bien, Isabel, pero mira, ahora que mi familia va a estar aquí 2 días, yo quisiera que tú te colocaras como la sirvienta de la casa. No, de verdad. ¿Es un favor que tú me vas a hacer? Ay, pero a mí me va a dar mucha pena, Amalia. No importa. Eso será hasta que te acostumbres. Mira qué bonito es el uniforme. ¿Y usted cree que me quede bien, Amalia? Yo creo que sí. Y no me digas más, Amalia. Tienes que acostumbrarte a llamarme señora. Hola. Ese perro, Rolandino. Se trajo una lagartija. Velo. ¿Dónde ponemos esto? Ponlo debajo de la mata de mango, para que esté en la sombra. Ven para acá, Rolandito. No, yo me quedo con Figurín. Qué linda la guitarra esa, ¿eh? Pobre perro. Quítese del medio, muchacho. Y a ver, pase los objetos para la casa. Oye, Isidro, apúrate, hay que matar el lechón. Espérate un momento. Vaya para la casa. O vea. Ahora tú la vas. Ahora sí es verdad que la toma. No digo yo si la toma. Esto te va a gustar. Transmite la voz de Isla de Pinos, Cuba, territorio libre de América. Hola. ¿Y tú qué haces aquí? Yo soy hermano de Rolando. Se la tapó, te lo digo yo. Yo soy una chiquita. Linda y saludera, que estaba. ¿Y si tú no te pones eso, no puedes pescar? ¿Highballs? Sí, claro que sí. Pero así es mejor. Gracias. Cuesta mucho trabajo. No me parece práctico. ¿Cómo no? Eso lo protege de la humedad del agua. No, voy a tomar un highballito.
Ay, pero es muy bonito. Pues ¿cómo se llama eso? Monoplástico. Eso para la playa, meterse en el agua y no mojarse. ¡Ay, vos! Relájame, que ya tú quisieras tener uno como este. Mejor me traes un refresco. Tiene mucho alcohol. Bueno, te metes en el río hasta aquí y el agua no te entra. Además, es un material repelente a los mosquitos. ¿Dónde lo conseguiste? No, chico. Vine en el último paquete que me mandaron del norte. ¡Ay, vos! Ahora disimula. A ver si no se dan cuenta. ¿Oíste? Felipe Blanco un día, andando en su conuco, formó una algarabía, caramba, hasta que llegaba. Coño, me ha encerrado, viví en el conuco, hasta que está honrado, caramba, se le echó por baja. No pasa que no tiene cueva, mi gente, no se canta. Servirla, Rosa. Pero lo que usted me propone es muy irregular. Nosotros le vamos a pagar igual, José, pero no necesitamos nada más que la caja y las velas. Perdóneme usted, Rosa, pero este asunto no está claro. ¿Qué? ¿No nos quiere vender la caja? Cállate, no interrumpo. Todavía no le han intervenido la funeraria, José. Todavía, Rosa. Y no comprendo por qué usted me hace esa pregunta. No, porque por venderme la caja a mí, no lo van a intervenir. Pero si alguien informara de otras cajas que usted vendió por allá por el año 57... No siga, Rosa. No tenía que llegar tan lejos. Usted sabe que siempre la he estimado. ¡Chocolate! ¡Vamos!
San Miguel. Esta casa, todo es felicidad. No te pongas así, mi hermana. Soy una boba, pero son tantas cosas. La fiesta, el bautizo y sobre todo la familia reunida. ¿Quién va por la rama? Lagartija. ¿Por dónde ha venido? Por un barco. ¿Qué ha traído? Una mantilla. ¿De qué color? Verde limón. ¡Juanito! ¡How are you, Richard! ¿Qué, Johnny? ¿Qué pasa, José Luis? Aquí. Aquí están los hombres esperarán aquí, otros tres aquí. El resto esperará aquí extendido sobre esta línea. Aquí estará el guardia principal. Escogeremos entre ustedes al que más inocente parezca para que se acerque a él y le pida fuego. Cuando esté indefenso con las manos en los bolsillos buscando la caja de fósforos, le pegará con la culata del revólver para no hacer ruido. Entonces, los demás invadirán el penal. Será un golpe. Perfecto. ¿Qué organización? Primero liberaremos a todos los presos. Entonces nos apoderaremos de la isla. Y más tarde, invadiremos a Cuba. No podemos fallar. Es un plan infalible, original. Cuba será nuestra. ¿Cuándo comenzará la acción? Mañana a las 5 de la tarde. ¿Están preparadas las armas? Revisadas y colocadas en su sitio. La recogeremos una hora antes. Sincronicen sus relojes. Las 8
18 minutos con 8 segundos. ¿A usted qué le sucede? No tengo reloj. ¿Dónde están escondidas las armas? En el cementerio. Bien, amigos. Mañana seremos libres o presos. Rosa, ahí viene uno. Adiós. Qué sapo es este niño, Dios mío. Y de ti solo me aparta el temor de ¡Dianita! ¿Qué, mamá? ¿Has visto a tu papá? No, no lo he visto. Ahora todo es nuevo para los dos. Y tener que Isabel. ¡Ay, déjeme, Valeriano! ¡No, Valeriano! Mi muñeca, dame tu boca, anda. Estése tranquilo que le van a dar algo. Mire que yo sé que usted es un hombre muy delicado. ¡Cielos! Si desde que te vi no me duelen ni los callos. Si me das un besito, me curo para siempre. ¡No! Que no va a ver la señora Fina. ¡Al diablo, Fina! ¡Ay, ay, Valeriano, que me hace cosquilla! No. ¡Ay, suélteme, Valeriano, que me hace cosquilla! No. ¡Ven! ¡Ven! ¿Y si viene alguien? Cierra la ventana. Ayúdame. ¿Qué? ¡Que me ayude a cerrar la ventana! Vamos. Tienes que aguantarte, Lola. Con llorar no resuelves nada. ¡No necesito más! ¡Todo se ha vuelto loco! ¿Qué tú dices, sinvergüenza? ¡Me iré! ¡Me iré de esta casa! ¡No dejaré que le haga esto a abuelo! ¡Oh! ¡Rosa! ¡Qué ella malcriada! ¿A ti quién te tiene así es ese bandolero de Isidro? Isidro es lo más malo que hay en el pueblo. Ese borracho va a ser tu desgracia, Lola. Le diré a todo el mundo lo que están haciendo con el abuelo. Y luego me iré con Isidro para que lo sepan. Agárrale, que esté capaz de decirlo a todo el pueblo. ¡Sujeta! Son unos chusmas. No son chusmas, mami. Lo que pasa es que no recibieron una educación como la nuestra. Dame un caramelo. Es muy feo que las familias se peleen. ¿Quieres uno de chocolate? Uy, estos mosquitos. Estos mosquitos parecen jejenes. Miren para acá, que les voy a tirar una foto. ¡Ay, sí, vamos! Espérate. Espérate un momento. Así. Quieto, que les voy a tirar. Sonríen. Va a ser una foto preciosa. Sí, ¿dónde están las tijeras? Yo creo que está muy mal que no vaya la familia de Rolando. Imagínense lo que va a decir la gente del pueblo si no van. Dentro de poco habrá que confirmar a Rolandito. Habrá que buscar un padrino de confirmación. ¿Qué te parece si le proponemos a Rosa que sea Pancho? Pero, Cuca, yo quería que Arturo fuera el padrino de confirmación. ¡Mamá! Está bien, hagan lo que quieran. Pues yo propongo que vayamos ahora mismo a hablar con ellos. ¡Ay, sí! Organizaremos una comisión de paz. ¿Qué sucede? Abre la caja. ¿Qué? Que abras la caja. ¿Para qué? Hay que ponerle los espejuelos al abuelo.
susto pasado con esa langosta. Tan grande que he pasado. Bueno, siéntese. Mamañita, ¿y no vamos a dormir? No seas idiota, ¿cómo vamos a dormir? ¿Quién podrá ser? Qué extraño estas horas, mamáita. Rápido, son la gente de Amalia. Hay que esconder a la abuela. ¿Qué gente más mía? ¿Qué pasa ahora? ¿Ya lo van a enterrar? No, hombre, hay que enterrar ni enterrar. Agarra por ahí que hay que esconderla acá. Buenas noches. Bueno. Perdonen la demora, que estábamos a medio vestir. Ay, qué pena, ya estaban acostados. Siéntese, siéntese. Gracias. Gracias. Bueno. Muchachitas, vengan, que aquí están las hermanas de Lita. ¿Y el abuelo? Bien. Muy bien. Seguro que ya está durmiendo. No, ¿qué va? Está en el pueblo con los amigos. Es tremendo. No se acuesta hasta después de las 12 de la noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andas? Bien, gracias. Siéntese, siéntese. Gracias. Viejita, traiga las butacas. ¡Qué muñeco! ¡Qué bonita se ha puesto Violeta! ¡Ay, sí, está monísima! ¿Verdad, Arturo? Sí, más mona. Niña, siéntate para allá. ¿Qué crecidito está el niño? Lola se acostó, no se siente bien, le duele la cabeza. ¡Qué pena! Bueno, ¿y a qué se debe el honor de esta visita? Pues mire usted, Rosa. Nosotros sabemos que entre usted y mi madre ha habido ciertas diferencias. Amalia no ha sido justa conmigo. Es que mamáita ha rectificado. ¿Va a dejar que Pancho sea el padrino? No, no, no. ¿No sabe lo que pasa? Es que Amalia siempre ha estado loca porque tío Valeriano es el padrino. ¿Entonces? Ella le manda a decir que Pancho puede ser el padrino de confirmación. ¡Ah! ¿Quién será? Permiso. ¡Qué bueno! Debe ser el abuelo. Señora, de la funeraria José Rodríguez le participamos al más sentido... Pero, señora... ¡Felicidades, felicidades! Mira qué pucha de flores más linda te manda por tu cumpleaños. ¡Qué linda flores, Violeta! Papi, yo quiero hacer pipi. A mí nunca me mandaron un ramo así. No sabíamos que fuera su cumpleaños. Le hubiésemos traído un presente. Vamos a cantar el Happy Betty. ¡Ay, sí, vamos! ¡Felicidades, Violeta, en tu día! ¡Que la pase con salud!
yo creo que es lo mejor. Ven, Danielito. No, no, yo no quiero. Es mejor llevarlo que no quiera, para que no se quede el día grabado. No, sí, yo no, llévalo. No, no, vamos, quiero. Vamos, no, vamos, no, vamos, no, vamos, no, vamos, no, vamos, te voy a pegar. No, vamos, quiero, vamos, quiero, vamos, quiero, vamos, quiero, vamos, quiero, vamos, quiero, vamos, 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 tienes que mirar para que vea que no hay nada, Danielito. Mira, la cama está vacía. Sí, mira, tengo una impresión. Vamos, niño, tienes que mirar. Abre los ojos. Sí, mira, anda. Mira, mi vida, para que tú veas que no hay ningún muerto. Está roto. Yo creo que debemos irnos, chicos. Sí. Bueno, lo van a llevar a casa. No, Rosa, no, mejor nos vamos, que el niño está muy nervioso. Sí, mejor nos vamos. Son majaderías, hijo. Tío, un par de gotazos le quitaba toda esa bobería. Qué pena. ¿Vuelvan pronto por aquí? Sí, cómo no. Ay, pero es un niño muy miedoso. Bueno, Rosa, los esperamos en el bautizo. Imposible, joven. Veremos a ver después de mañana. Hubiésemos deseado tanto que las familias se hubiesen reunido. Bueno, será en otra ocasión. Ay, perdone al niño, ¿sabe? No, no tiene importancia, son cosas muchachos. Nos saluda el abuelo. Y que se mejore Lola. Gracias. Hasta la vista. Cuidado, hasta la vista. Bueno, gracias. Besito al niño. Que sigan bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Permiso. Coge el niño, vieja, que menos yo. Siéntate tú delante. Sí. Huele a madera quemada. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego, Danielita. Adiós. 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 ¿Qué pasa, Isidro? Ay, ¿qué? ¿Te vas de viaje? ¡Mira la manteca de la bodega! Me iba. Pues yo venía caminando. Bueno, entonces cambia esa cara de vaca degollada y vamos a tomar una cervecita. Me da igual. Pues ese mismo puesto yo le pedí también. Vamos. Oye, viejo, los muchachos que se están preparando para el rodeo tienen una clase de entusiasmo. Avisa a Isidro. A Isidro, mi novio, el vaquero. Dile que estoy secuestrada. Él está en el back garden. Corre, ve y dile que venga. Tienes que acostumbrarte a ir al baño, ¿oíste? Es que me da mucho miedo, mamá. Pero si todo el mundo lo hace en el baño, muchacho. ¿Quién me mandaría a llevarte a esa casa? ¡Toma el tibor! Mira, métete detrás de esa matica. Cuidado, no vayas a tropezar. ¡Levanta más el cañón! No podemos ir muy lejos. No. ¡Ay, pero qué linda quedaba la piñata! A mí me hubiese gustado más si hubiese sido un barco. ¿Dónde la ponemos? Aquí puede quedar muy bien. Sí, aquí es donde mejor queda, pero... ¿Y si llueve? No seas pesimista. Ya verás que no. Gladys, ayúdanos a colgarla. ¿Dónde?
Aquí mismo. Hace falta una escalera. Está en el matemango. No, pero no la traigas tú, que te puede hacer daño. Llama a Arturo, a Billy para que te ayuden. A propósito, ¿dónde están los hombres de esta casa? ¡Auxilio, socorro! ¡Socorro, que se muere! ¡Que se muere! ¡Valeriano! ¡Dios mío, qué le pasa! Fina, perdóname. Alcánzame una pastillita. Mira en lo que estaba el viejo. Hay que hacer algo para ayudarlo. ¡Que se muera! ¡Desgraciado! ¡Viejo verde, sabio! ¿Qué hace el tío en cuero ahí? Tremendo escache. ¿Dónde está Isabel? ¡Isabel! ¿Cuánto me das, marinero? ¿Cuánto me das? Este gago es un bicho. ¿Ustedes se recuerdan cuando aquel problema de la cotorra? Resulta que... ¿Qué hace esta niña vamos, aquí? Violeta, ¿qué te pasa? Suelta, Violeta, que estoy compartiendo con unos amigos aquí. Niña, no molestes. Ahora sí que no puedes jugar, ¿eh? Parece que quiere decirte algo, Isidro. A ver, Violeta, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad que no comprendo? ¿Querrás decir que no la dejan hablar? ¿Alguien que está amarrado y amordazado? Estará jugando, estará diciendo la verdad. ¿Quién está atado y pidiendo auxilio, Violeta? ¡Lola! Han secuestrado a Lola, por eso fue que no vino la cita. Seguro que fue tu suegra, tú. Voy a buscarla. ¡Kiki! ¡Guárdame la maleta, Diana! Nosotros te acompañamos. Vamos, vaya. Vamos. Yo, que siempre he sido para él una enfermera y una criada. ¿Cómo me hubiese gustado agarrar esa sinvergüenza? Él es el sinvergüenza. Me he pasado la vida ocultando sus faltas. Tú perdóname, Fina. Oye, pero ese hombre ya no puede ser el padrino de mi nieto. Dame beso. Ay, mamá, vamos a suspender el bautizo. Eso sí que no, Lita. Si no es Valeriano, que lo bautice otro. Que sean Diana y Benito. Los niños no se meten en las conversaciones de los mayores. Lo que tienes que hacer es ir solo al baño. ¿Qué hace usted ahí? Lita, ya yo estoy mejorcito. ¿A qué hora vamos para la iglesia? Usted no va a salir a ninguna parte, desvergonzado. ¡Quítese de ahí! ¡Qué poca vergüenza tiene este hombre! La verdad que este viejo es un bárbaro. Yo voy a coger la tijerita. Mira, niño, deja eso. Anda, vete con tu madre. Ven, Danielito, ven. Mami, que tengo las uñas muy largas. Estate quieto. Bueno, ¿por qué Rolando y Lita no escogen los padrinos de una vez? ¿Qué tú crees, Rolando? ¿Vamos a escoger los tú y yo? ¿Te acuerdas los que nombramos al principio? Isidro y Lola. Sí. Bueno. ¿Ven qué fácil? Isidro y Lola serán los padrinos. Mamá, mamá. ¿Por qué llora, Amalia? ¿Qué es lo que pasa, vieja? ¿Qué pasa, chica? ¿Qué le pasa? Tú ves, Rolando, mamá no quería que fueran Isidro y Lola. ¿Qué pasa, vieja? Espera que todo se arregle. Pero Lita, me van a volver loco. Tú sabes que tu mamá también odia a Isidro. No, si yo no me opongo a que sea Isidro, lo que me duele es que le quiten al niño a Fina. Mira, papi, mira. Bueno, papi, entonces mira, que sean papi, Isidro y mira, Fina. Papi. Pepe, Felipe, vayan ustedes por el frente y traten de buscar un pretexto para entretener a Rosa y su gente. Yo iré con Violeta por el fondo. Demórense lo más posible para que yo tenga tiempo. Despreocúpate, ya lo tengo. Sí. Ven, Violeta. No te ocupes, aquí hay dos talentos. ¡Ay! ¡Mancho! ¡Rosa! ¡Mancho! La pierna. Ah, ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Ay, ¡vete, que se cayó del caballo! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde fue? Ay, aquí en la pierna. Ay. A ver, quítate el pantalón. Ay, no, no, el pantaloncito no. Y Solina, ve ahí adentro y tráeme el pedicín y la tijera.
ay, ay, ay. ¿Te duele mucho? Sí, ay, ay. No, 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 mi pantalón nuevo de los domingos, no. No. Mi pantaloncito de los domingos, no, Rosa, Rosa, Rosa. Primero está la pierna y después el pantalón, viejo. Hinchada. Aguanta como un hombre. Mamáita tiene muy buenas manos para los huesos. Ay, mamá, ay, ay, ay. ¿Qué hacían por aquí? Buscábamos reses perdidas. ¡Dulia! ¡Ey! ¿Qué hacían por aquí? Buscaban reses perdidas, papáito. ¡Ah! Ay, 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 mamá, ay, 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 ay. No puedes venir con nosotros, Violeta. Vete para la casa, anda. Isidro. Violeta, tienes que hacerle caso. Bájala tú del caballo. Bájala tú del caballo, Isidro. Me siento mejor, Rosa. Muchas gracias. Vete pronto a ver el médico para que te hagan una radiografía. Sí, sí, cómo no. Violeta, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú lloras? ¿Qué te pasa, Violeta? ¿Qué sabes? ¿Pero qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice ella? ¿Qué dice, mamá? ¡Rápido! ¡Y si no se va llevando ahora! ¡Vamos, cogerlo! ¡Pero! ¡Ay! ¡Corre, Felipe! ¡Ay, descarado! ¡Sin vergüenza! Rápido, vamos. ¡Oh! No, no, espérate, no vayas tú. Vete a casa de Amalia y haz algo para que esa gente no llegue antes que nosotros. ¡Sí, sí! ¡Apúrate! ¡Corre! Vamos, Lola, apúrate. Vamos, vamos ya. ¡Vamos! 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 ¡
Me imagino que no vamos a caber todos en la máquina. ¿Cómo no? ¿Nos apretamos un poco? Un poco, bastante. Bienvenido. Hay que tener cuidado con la barriga de Gladys. Vaya, ¡ay, Anita! ¡Hija de permiso. ¿Yo voy adelante o atrás? Permiso. Como yo ya no voy a poder poner la capota. ¡Sí, hija de cuidado con tu vestido! Creí que no iba a llegar nunca. Esto es un elefante y esto es una lata. Seguro que sí. Él estaba muy embullado con el domingo. Esto es una lata sardina. ¿Cómo, mi amor? ¡Pero no me van a llevar a mí! Padre, la máquina está ahí. Sí, tráeme la maleta. ¿No va a esperar, padre? Es para ir ganando tiempo, hijo. ¿Nos vamos ya, padre? No, todavía me falta un bautizo y un responso. Queda poco tiempo, padre, y el avión está llegando. Estos pineros son terribles. Bien que le expliqué a Amalia que tenía que estar en la iglesia más tardar a las 3. Perdone, padre, pero Amalia no es pinero. Buenas tardes, padre. ¿Qué tal, Isabel? ¿Tienes al bautizo? No, padre. Es que quiero hablar con usted enseguida. ¿Qué puedo hacer por ti, hija? Padre, quiero confesarme. ¿Pero no te confesaste ayer, Isabel? Sí, padre, pero es que tengo un pecado nuevo. Lo siento, Isabel. No puedo. ¿No hubiese pecado? No pude evitarlo, padre. Es que hasta ahora no tengo tiempo. Es imposible, Isabel. Padre, pero si no me confiesa. ¿Qué? No te va a pasar nada. Si te mueres antes que yo regrese a la isla, Dios será piadoso contigo. Mira, te voy a dar el primer turno para cuando regrese. Mientras tanto, ve rezando 50 Ave María, 50 Padre Nuestros y 100 credos. A lo mejor no tiene ni que confesarte. Ya vienen, a vestirse. Violeta, ven, ven. Quita el chinchorro. ¿Qué? ¡El chinchorro! Así. Consigue alguna flor. ¡Levanta! ¡Mula! ¡Levanta! ¡Mula! ¿Qué pasa, Pancho? ¡Que se ha tirado en el suelo!
condena, mula. ¡Dale, desgraciada! ¡Mula! ¡Arriba, mula! ¡Arriba! ¡Pronto! ¡A cargar la caja! ¡Esa vieja! ¡Pero por Dios es que estamos locos todos! ¿Qué es esto, viejo? El abuelo, hijo, se murió. ¿El abuelo? No tienes que decirle nada. Mal hijo, vete con tu familia. ¿Pero por qué no nos avisaron? ¿Qué clase de persona es usted? A ver. ¡Suelta, suelta! ¡Quítate, vieja! ¡Déjame cargarla a mí! ¡No necesitamos de ti! ¡Billy, Arturo, ayúdenme aquí! Señora, por favor, permítame. ¡Suelta, suelta! ¡Cuidado con la caja, viejo! Señorita, por favor, permítame. ¡Vete con la familia de tu mujer! ¡Pero mamá, es que te has vuelto loca! ¡Basta, Rosa! ¡Basta ya de comer! ¡Ya has aprovechado de la muerte de la abuela para dar el show! ¡Cállate tú, Amalia! ¡Aquí la más culpable eres tú! ¡Billy, sujétala! ¡Por culpa tuya se murió el abuelo! ¿Por mi culpa? ¿Qué dices, mentirosa? Sí, porque tú le diste de tomar y por la borrachera se murió. ¡Pero Rosa! ¡El abuelo no bebió nada en mi casa! ¡Ustedes lo que han querido es estropear el bautizo! ¡No es verdad! ¡Ay, hipócrita, farsa! ¡Tú lo mataste! ¡Calumniadoras! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Qué horror! ¡Aprovecharse de un muerto! ¡Y tú no te metas! ¿Eh? ¡Chamba! ¡Te parto! ¡Échate para allá! Haber formado ese escándalo frente a la iglesia. ¿Quién diría que usted fue presidenta de las damas católicas del pueblo? ¿Y tú, echando a pelear a tus hijas? En el
infierno. Cocinándose las voy a ver a las dos. ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! Yo le juro por el gran poder de Dios que yo no lo hago más, padre. Padre, yo me arrepiento. Bueno, vamos, vamos. No es el momento de llorar, sino de demostrar que están realmente arrepentidas. Como padre espiritual de ustedes, les pido que se reconcilien. A ver, a darse un abrazo y aquí no ha pasado nada. Padre, que se va el avión. ¡Les ordeno que se den un abrazo! Vamos a bautizar al niño inmediatamente. ¿Dónde están los padrinos? ¿Yo, padre? Yo creo que el padrino no ha llegado. ¿Cómo es posible a esta hora? Rolando, ya llegó Isidro. ¿Cómo Isidro? Yo no quería, Rosa. Fue cosa de Rolando. ¡Jamás lo aceptaremos, que Rolando sea! ¡Silencio, Rosa! Acuérdate que estás en la iglesia y de que te has arrepentido. Padre, que se va el avión. Sí, sí, enseguida. Vamos a bautizar al abuelo en lo que llega y... Digo, Isidro. Vamos a decir el responso al abuelo en lo que llega Isidro. Con lo que llega Isidro, ¿eh? Bueno, pues espere por Isidro. Pater nostrum, reza en el Padre nuestro. Ene nos inducan in tentazione. Se libera nos amaron. Domine exaudio la fede mea. E clamor me este venia. Domine tuo viscum. Ecce spirituo. Requi in canni in pace. Amén. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Ya llegó el padrino. No, padre. Padre, si no nos vamos, no llegaremos a tiempo. ¡No puedo esperar más! ¡Padre, se lo ruego! ¡No se vaya a bautizar a mi nieto! ¡Padre! ¡Bautízalo por poder! Es cierto, por poder. Pasemos a la sacristía. ¡Que venga la madrina! Voy, Amalia. Amalia, yo seré la madrina. Rosa, por favor, ya la madrina está escogida. Ahora es distinto, Amalia. El padre cura te dijo que tú habías sido muy egoísta. Sí, está bien, Rosa. Pero quedamos en que la madrina sería mi hermana Fina. Quedaste tú sola, Amalia. Yo nunca estuve de acuerdo. Yo vine desde La Habana para bautizar al niño. Y yo llevo 4 años esperando este momento. Por favor, Rosa, hablemos bajito. El padre nos va a regañar otra vez. Que lo decida Lita y Rolando, va. ¿Tú crees que le haya pasado algo, Isidro? ¿Te sientes mal? Lita, yo quiero ser la madrina. No la escuches, Lita. Lita, yo también soy su abuela, déjame ser yo. Lita, hazme caso, dile que ya eso está cortado. Lita, por favor, yo quiero mucho al niño. Lita, ya no se lo podemos quitar a Fina. ¡Lita! ¡Ay, Dios mío! 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 Yo sé que todavía queda gente así, pero verdaderamente hay menos problema racial. ¿Ah? Por favor, venga para acá, que me tiene que ayudar. Pero, señor cura, yo no soy el padrino. Sí, ya lo sé, el padrino no ha llegado, pero lo vamos a bautizar por poder. ¡Que venga la madrina! Enseguida, padre. ¡Que venga la madrina! ¡Ve, Fina! Ella no será, seré yo. Vamos a discutir esto como personas decentes. Padre, todavía no han decidido quién va a ser la madrina. Ahora es cuando lo van a discutir. Padre, se le va el avión, ya casi no queda tiempo. Es que no haya bautizo. ¡No, padre! Por favor, no lo dejes sin bautizar. Pues tú misma serás la madrina. ¿Yo? Sí, tú. ¡No, padre! ¡Quieta! ¡Padre, yo no Isabel, puedo! ¡Isabel, te lo ordeno, Isabel! Amalia, bautizo al niño. Pero padre, ¿ha puesto usted de madrina Isabel? Calla, mujer. Isabel es una buena cristiana. Padre, usted está loco. Esta mujer es una perdida. Esta es la mozada, me quitó mi marido. Nunca permitiré que mi nieto lo bautice una mujer mala. Aquí las que se han vuelto locas son ustedes. A
¡Adecuada! ¡Me voy! ¡Me voy de esta isla endemoniada! ¡Váyanse al diablo! ¡Adiós! ¡Se bautiza! ¡Que lo bautiza el Papa! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Ahí viene gente! ¡Vamos! ¡A escondernos! ¡Qué mala suerte! Tenemos que esperar a que se vayan. ¡Dios mío! ¡Si es Amalia! ¿Quién? ¡Mi hermana! ¡Cielo! ¡También Pina! ¡Y Arturo! ¿Qué habrá pasado? No entiendo. Tranquilízate. Tengo que salir. Es mi familia. No, no te puedes arriesgar. Déjenme. No, escóndete. Debo ir. Es mi familia. No, no puede. Lo primero es la misión que tenemos que cumplir. No te dejaré. Está bien. Me han convencido. Debemos estar por encima de los problemas familiares. Van a enterrar al muerto en la tumba donde tenemos las armas. ¿Cómo? ¿Estás seguro? ¡Claro! Si yo mismo las puse ahí. Ya con este son cuatro. Con lo buena que ha estado esta semana. El sábado me voy de juerga. ¡Bah! Eso eres tú que eres soltero. Si tuvieras una mujer como la mía, tuberculosa, el dinero no te alcanzaría para nada. Ya está, hay otro enterrado. ¿Cómo? Que ya aquí hay otra caja. ¿Pero cómo es esto? Debe haber algún error. ¿No puede haber ningún error? Esta es la bóveda de nosotros. ¿Sí? Y desde que la compramos no se ha muerto nadie en la familia. No, claro que no. Pues ahí está la caja. Bueno, pues no me importa. ¡Saquen esa caja! ¡Demonio! ¡Cómo pesa! Debe ser una persona muy gruesa. ¡Demonio! Son armas. Tenga cuidado, no vaya a explotar esa granada. No, si no le quitan la espoleta, no pasa nada. Esto es muy extraño. ¿Quién las habrá puesto ahí? Y en la tumba de nosotros. Alguien nos ha querido comprometer. Esa que debe ser de aquí para los piratas. Esta misma. Esa. Oye, ¿cómo se llama esta ametralladora? Mira. A mí las armas no me gustan. Me repugnan. A mí me encanta. Ay, vamos a llevárnoslas para la casa. Ay, sí. Pero tenemos que tener cuidado con los niños. Qué pena que Rolando lo vino.
ver, enséñame el tuyo. Te lo cambio. No, 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 no. Cada uno con el suyo. ¡Ay, qué lindo! Ese tiene que haber pertenecido a Francis Drake. Oye, hazme caso. ¡Arriba las manos! ¡Silencio! ¡Suelten las armas! Venirme a sorprender a mí. ¡Quieto! Ahora vamos a saber quién eres, ladrón de tumba. ¡No, no! ¡Juanito! ¡Juanito! Todo me ha salido mal. Tienen que ayudarme. Nadie te va a ayudar. De aquí vas a ir para la casa. No ofendas a mi hermano. Él no es un ladrón. Ah, con que tu hermano, ¿eh? Ya sabía yo que tú tenías que ver en todo esto. ¡Todos ustedes son unos contrarrevolucionarios! ¡No me ofendas, bandida! ¡No me ofendas! ¡Profanadores de tumba! ¡Mi tío es una persona decente! ¡No te toleraré un insulto más! ¡Desgraciada! ¡Te voy a matar, vaca vieja! Cosa más duradera, el albañil, el armador de barcos o el carpintero. El que hace la cosa más duradera. Pues no sé. El sepulturero, porque la fosa es la cosa que más dura.